Geladín de Geladot, Rují Hadaim. ¿Cómo están todos ustedes? Les doy la bienvenida a este tercer video de estas clases de hebreo y los invito a seguir continuando viendo los demás videos que estaremos preparando solamente para ustedes. Acaban de escuchar una canción que es la marcha de los instrumentos. Así que dedicaremos esta clase para estudiar el vocabulario de los instrumentos. Y esta marcha va así. En la hora de marchar, llega Dime Yelabot. En la hora de cantar, esta marcha con felicidad. ¿Les gustaría aprenderse esta marcha? Bueno, pero antes hay que aprenderse el vocabulario. Y lo más importante, hay que saludarnos con nuestra manita Yamina hacia arriba y vamos a cantar fuerte y bonito a la de tres en hebreo. Ahat, Ishtay, Shalosh, Shalom, Shalom, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a la don. Shalom, Shalom, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias a la don. Yofi, pero antes quiero invitarlos a que sigan escuchando nuestras clases de hebreo por Simchat Torah, nuestra radio, o los videos que estaremos subiendo por este canal Shalom 132 de nuestra amada Kehila Gozo y Paz hace. ¿Todos listos para empezar? ¡Metsuyan! Ah, bueno, ahora quiero presentarles a mis instrumentos antes de empezar a estudiar el nuevo vocabulario. Aquí tenemos al primer instrumento que es el acordeón. El acordeón es armonioso y alegre. El siguiente instrumento que quiero enseñarles o mostrarles es la trompeta. La trompeta es muy majestuosa. Si se han dado cuenta, en muchas talelot, en muchas canciones que cantamos para el Eterno, se utiliza la trompeta para hacer arreglos majestuosos. El siguiente instrumento es el violín. El violín llega a notas muy altas y todas esas notas llegan al corazón con mucho feeling, con mucho sentimiento. Y después tengo a la guitarra. La guitarra muchas veces acompaña la melodía, la canción o la halel. Bueno, ahora que ya les presenté a mis instrumentos, es necesario que aprendamos el nuevo vocabulario. El primer instrumento tenemos a la flauta. La flauta se dice halil. Halil. Flauta, halil. El siguiente instrumento es el saxofón. Y saxofón se dice saxofón. Bueno, quiero hacer una observación. Cuando nosotros escribimos saxofón, se escribe con X. Y en español la X tiene un sonido como una S. Decimos saxofón. Pero aquí en la fonética en hebreo va a tener el sonido como una C. Saxofón. Saxofón es saxofón. Saxofón, saxofón. Y el siguiente es el piano. El piano se dice pisanter. Pisanter. Piano, pisanter. El siguiente es el acordeón. El acordeón. El acordeón se dice acordeón. Este es con I en fonética. Y cuando lo decimos en español o lo escribimos es con E. En fonética es con I. Acordeón, acordeón. El siguiente es la trompeta. La trompeta. La trompeta se dice Hatzotzra. Hatzotzra, trompeta. El siguiente es la guitarra. Guitarra. Guitarra se dice guitarra. Guitarra. Guitarra con una sola R en fonética en hebreo. Guitarra, guitarra. Y el último es el violín. El violín se dice quinor, quinor. El violín se dice quinor. Y este se toca así. Muy bien, ya que hemos visto todo este vocabulario, quiero enseñarles la marcha. ¿Todos listos?
Metsuya. Es la hora de marchar, llena dime, llena dos. Es la hora de cantar esta marcha con felicidad. Vamos todos a marchar, vamos todos a cantar. Pongan atención que pronto escucharán, los instrumentos tocarán aquí fácil. La flauta es canín, dulces notas al tocar. Saxofón es saxofón, elegante sonido al tocar. El piano es pisante, melodioso al tocar. Acordeón es acordeón, armonioso alegre al tocar. La trompeta es gran zorra, majestuosa al tocar. Sol, mi fa. La guitarra es guitarra, acompaña la canción. Sol, mi fa. Quinón es el violín, notas que llegan a lef. Sol, mi fa, 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 fa. Pongan todos atención, llena dime, llena voz. Es la hora de acabar esta marcha de felicidad. Vamos todos a marchar, vamos todos a cantar. Pronto llegará, muy pronto volverá la marcha de la gran felicidad. Pronto llegará, muy pronto volverá la marcha de la felicidad. ¡Fácil! Antes de que aprendamos esta marcha de los instrumentos, quiero enseñarles, quiero mostrarles que cada vez que hagamos una canción o una halel para el Eterno, es necesario utilizar unas notas musicales. ¿Ustedes saben cuáles son? Bueno, si no se las saben, se las voy a enseñar en este mismo momento. Entonces, como estaba yo diciendo, para hacer una canción o una halel necesitamos de estas notas. Es do, re, mi, fa, sol, la, si. Estas notas nos ayudan siempre a realizar una canción o hacer una halel para el Eterno. Vamos a volver a repetir. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Muy bien, ahora es el tiempo de que les enseñe la marcha de los instrumentos. Voy a colocar mi melódica en su lugar para que así podamos cantar bonito y fuerte. ¿Todos listos? Ahad, Ishtar, Shalosh. Es la hora de marchar, llena dime, llena dot. Es la hora de cantar esta marcha con felicidad. Vamos todos a marchar, vamos todos a cantar. Pongan atención que pronto escucharán, los instrumentos marcharán aquí fácil. La flauta es canín, dulces notas al tocar. Saxofón es saxofón, elegante sonido al tocar. El piano es pisante, melodioso al tocar. Acordeón es acordeón, armonioso alegre al tocar. La trompeta es canzona, majestuosa al tocar. Sol, mi, fa. La guitarra es guitarra, acompaña la canción. Sol, mi, fa. Quinón es el violín, notas que llegan a lef. Sol, mi, fa, 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 fa. Pongan todos atención.
vamos a cantar. Pronto llegará, muy pronto volverá, la marcha de la gran felicidad. Pronto llegará, muy pronto volverá, la marcha de la felicidad. ¡Así! ¡Yopi! Pero es necesario que recordemos el vocabulario. Empezaremos con la flauta jalí, la flauta jalí, y toca dulces notas. El siguiente es saxofón. Saxofón se dice saxofón, y el saxofón es elegante sonido al tocar. El siguiente es el piano. El piano se dice pisanter. Pisanter es piano y es melodioso al tocar. El siguiente es el acordeón. Acordeón se dice acordeón con I en fonética en hebreo. Y el acordeón es armonioso y alegre al tocar. El siguiente es la trompeta. La trompeta se dice hatzotzra. Hatzotzra, trompeta. Y es muy majestuosa. El siguiente es la guitarra. Guitarra se dice guitarra con una sola R. Sonido, una sola E, guitarra. Y el siguiente es el violín. Y el violín, como toca notas muy altas, llegan a leve al corazón. Y no olvidemos que la guitarra acompaña la canción. Ahora estamos todos listos para cantar nuevamente esta marcha de los instrumentos. ¡Yopi! Paren muy bien sus orejitas, sus nai, para que se lo puedan aprender. ¡Muy bien! Ahat, Ishtar, Shalosh. Es la hora de marchar, Yeladim Beyeladot. Es la hora de cantar, esta marcha con felicidad. Vamos todos a marchar, vamos todos a cantar. Pongan atención, que pronto escucharán. Los instrumentos marcharán aquí, fácil. La flauta es jalil, dulces notas al tocar. Saxofón es saxofón, elegante sonido al tocar. El piano es pisante, melodioso al tocar. Acordeón es acordeón, armonioso alegre. ¿Les gustó esta marcha de los instrumentos? ¡Metsuyan! ¿Pero qué creen? Mi reloj me está diciendo. ¡Mogaleti! La clase se ha terminado. Me dio mucho gusto volverlos a saludar, volverlos a ver, volver a estar juntos, volver a aprender y volver a cantar. ¡Yahweh les bendiga! Pero antes quiero recordarles que no olviden escuchar nuestras clases de hebreo por Simchat Torah, nuestra radio, o vean los videos que estaremos subiendo por este canal, Shalom 132, de nuestra amada Kehila, Gozo y Paz, hace. Vamos a finalizar con nuestra manita, Yamin hacia arriba, y cantaremos fuerte y bonito. Ahat, Ishtar, Shalosh, Shalom, Shalom. La clase se termina. Shalom.
pasado? ¡No! Hemos aprendido que en sí. Hemos aprendido, shalom, shalom. Pronto nos veremos.